Yo tengo clarísimo eso porque yo vengo de una familia tradicional, pero trabajadora. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una familia rica, que es una familia de la clase media de esta ciudad que se hizo a pulso. Mi abuelo llegó de Bucaramanga siendo muy joven y teniendo muchas dificultades, estudió Derecho y además estudió Derecho Penal con Gaitán. Por eso es que comienza ahí una relación política, pero una relación política no del establecimiento o no de la clase dirigente tradicional de Bogotá, sino una relación política, pues, de la ciudadanía. Y mi abuelo, como mi padre, nunca hizo política electoral. Siempre acompañaron a políticos con el ánimo de participar en gobiernos. Mi abuelo no lo logró porque mataron a Gaitán. Y mi padre sí, porque cuando llegó el conservatismo a Cundinamarca con mucha fuerza a través de la gobernación de Gabriel Melo, fue nombrado secretario de gobierno, él siendo liberal. Y cuando Jaime Castro fue alcalde, volvió a ser nombrado secretario de gobierno, mi papá siendo liberal. Entonces yo entiendo que la política, que la dirigencia atraviesa tal vez por uno de los momentos más críticos y de desprestigio, pero no ocultando eso, o no simplemente volteando la cabeza, o no simplemente diciendo, ah, esos políticos todos son unos torcidos, todos son unos ladrones, simplemente no hagamos política, se va a resolver el problema. Porque si usted revisa la historia colombiana, fue con la infiltración del narcotráfico y después con la infiltración del paramilitarismo que la gente dijo, no participo más en política. O sea, después del asesinato de Galán o de Rodrigo Lara, hubo una generación que dijo, yo no participo en política. Y esa generación, con justa razón, de no participar en ella, pues fue la que permitió que una cantidad de vagabundos asociados al narcotráfico y asociados al paramilitarismo se tomara la política. Yo lo que creo que está pasando ahora, sin yo ser un delfín, porque mi padre, vuelvo y repito, nunca tuvo poder político, es que mucha gente está volviendo a ver la política no como una oportunidad, sino algo muy importante, como una acción para lograr modificar tendencias, para modificar sociedad. Y ahí es donde yo creo que está mi linaje. Yo rescato mucho de Jorge Eliécer Gaitán, así algunos piensen que no soy capaz de ponerlo en práctica, una lucha social que genera equidad y que genera igualdad. Y es a través de la educación y del agradecimiento hacia nuestros mayores. ¿Tiene hambre, Nico? No. Extraño mucho de la Bogotá en la que crecí, la Bogotá barrial. La de salir a la calle, la de jugar en la calle, la de tomarse una Coca-Cola con los amigos en la tienda. Eso que parece ser tan absolutamente lógico y que deja de serlo. La vida barrial es importante por varias razones. Le voy a poner una social y una urbana. Es importante desde el punto de vista urbano la vida barrial porque evita la congestión. Si yo tengo en mi barrio la tienda, la lavandería, el mini mercado, no tengo que usar el carro para resolver el problema mínimo. Pero desde el punto social es importante porque la cohesión que se va generando y se va gestando termina nada más y nada menos que solidarizando. Entonces, yo soy amigo del vecino no porque es el vecino, sino porque me volví amigo de él y él tiende a ayudarme. Eso es muy distinto a la vida europea. El europeo es absolutamente alejado, trata de ser absolutamente independiente, trata de no tener relación, salvo que ya sea una cosa muy bien construida. El bogotano no, o el que vive en Bogotá no. Ahorita estábamos en una audiencia pública en la Junta Administradora Local de La Candelaria y gran cantidad de ciudadanía decía, David, no solamente promueva la participación, sino evite a nivel local que se sigan cometiendo unas inequidades. Y les decía, claro, yo lo voy a evitar, no solo porque ustedes me lo están diciendo, sino porque sé perfectamente cómo funcionan esas inequidades. Yo sé cómo funciona el sistema local de esta ciudad como ninguno. Entonces, eso me diferencia
Y adicionalmente me diferencia que yo creo que uno tiene que hacer política con el ánimo no solamente de dejar un legado, sino con el ánimo de construir una tendencia humana. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo comencé muy joven a hacer política y en esta elección me han presionado mucho para que me retire, para que me adhiera a otros candidatos, porque no marco sino 10 puntos en las encuestas. Lo que a algunos se les olvida, paréntesis político, es que quien lidera las encuestas solamente me lleva 10 puntos, o sea, cualquier cosa puede pasar. Pero más allá de eso, no solamente no me retiro, sino adicionalmente sigo cada día con más fuerza y con más vigor, porque acá lo que está de por medio es una responsabilidad generacional muy grande. Y es lograr que mi generación y la que me sigue vea la política no como un asco, sino adicional, sino fundamentalmente como un servicio de vida. Yo dicto clase en algunas universidades y cuando arranco y pregunto, ¿quién quiere ser funcionario público? Ninguno levanta la mano. Y les digo, ¿sabe qué? ¿Cuál es mi reto en esta clase? Que cuando yo termine el semestre, por lo menos el 30% quiera ser servidor público. Porque si los servidores públicos no son buenos, no tienen principios, no tienen ética, pues se desbarata la pirámide. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que aspiré a un cargo de elección popular, la junta administradora. Mi abuelo ya estaba muy enfermo, pero me dijo, mijo, me voy a levantar a votar por ti, porque tal vez será la última vez que voy a votar por un liberal que tiene principios de igualdad y de equidad a través de la política.